La clase anterior hemos estado trabajando en protocolos de enlace elementales. Ya hemos visto que existen dos: el protocolo de parada y espera, stop and wait, y un conjunto de paradas y espera que vendría a ser ventana deslizante. ¿También? Lo que no había quedado muy claro es que de la ventana deslizante, de todo el conjunto de elementos que podamos conformar en estas paradas de espera, solo se puede utilizar 2 a la n-1 para abrir la ventana. Esta es la fórmula, no importa. Si en el caso fuesen 3 bits, tenemos 2 a la 3, 8, menos 1, 7. He estado tratando de preparar una presentación, ¿dónde está? Pero bueno, no he podido editarlo bien. Vamos a ver esto. Me imagino que se nota, ¿verdad? ¿Se puede ver? Sí, Inge. Ok, lo que tenemos entonces es 2 a la n-1. En parada y espera tenemos un solo bit para numeración. Entonces sería 2 a la 1 menos 1. ¿Cuánto es eso? 1, Inge. 1. Significa que nuestra ventana puede abrirse máximo 1. Y podemos mandar solo uno. Entonces, aquí tenemos un bit, por lo tanto, podría fácilmente tener el valor 0 o valor 1. Jamás vamos a poder mandar ambos al mismo tiempo, por la lógica de 2 a la n-1. Si vemos aquí, podemos distinguir, por ejemplo, que si mandamos el 0, nos quedamos esperando. ¿Esperando qué? ¿Qué es lo que esperamos? Que se liberen los datos. Que nos confirmen la cero. Y si nos confirman la cero, ¿qué podemos hacer? Mandar la uno. Nos quedamos esperando nuevamente. Nos confirman la uno, ¿qué podemos hacer? Mandamos la cero. Y así sucesivamente. La lógica es bastante interesante cuando se trata de un solo bit, no hay ningún problema. Parada y espera. Veamos qué sucede cuando tenemos 3 bits. Ha parecido un poco volcado, o sea, por eso les he dicho que tienen problemas en la edición, ya voy a mejorarlo para siguientes clases. Esta es la lógica que he tratado de explicar en la clase anterior y que era un poco complicado por las herramientas. Aquí tenemos 3 bits, entonces 2 a la 3 es 8. Tenemos 8 posiciones posibles. ¿De las cuales podemos usar cuántas? 7. Exactamente 7. Entonces, empecemos con lo primero. Vamos a mandar 0. Y lo que hacemos es hacer parada y espera para el 0. Como no nos confirman el 0, podemos ir abriendo la ventana. Y mandamos, por ejemplo, el siguiente. En este caso, el 1. Si no nos confirman el 0, podríamos seguir abriendo la ventana. Si nos confirman el 0, podemos deslizar la ventana. Veamos qué sucede. Entonces, no nos confirman el 0, abrimos la ventana hasta la tercera trama. ¿Hasta cuánto podríamos abrir la ventana? 2n-1. Exactamente, hasta el 7. En este caso, nos confirman el 0. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a poder desplazar la ventana y mandar los 3 que estábamos abiertos. En este caso, del 1 al 3. Nos tendría que confirmar el 1. No nos confirman el 1. ¿Qué ocurre? Podemos mandar, bueno, ahí ha habido un error, del 1 al 4. No nos confirman el 2. Podemos mandar hasta el 5. No nos confirman el 2. Podemos mandar hasta el 6. Nos confirman el 2. Podemos mandar del 3 al 7. Es decir, el 3, el 4 y el 5 ya se han mandado, pero mientras no nos confirmen el principio, no podemos deslizar la ventana. Y sí podemos abrirla hasta 2 a la n-1. Aquí tenemos el 3 al 7. No nos confirman el 3. Perdón, nos confirman el 3. Mandamos el 0. Nos confirman. Nos confirman el 4. Podemos abrir hasta el del 5 al 2.
¿Qué sucede si no nos confirman el 4? Si no nos confirmasen, podemos abrir hasta 2 a la n-1, es decir, 7 posibilidades menos el 4. Nos confirman el 4 y ahora podemos ir avanzando. Ahí tenemos... Ufa. Podemos ir mandando 2 a la n menos 1 todo el tiempo. Lo máximo que podemos abrir. ¿Y por qué no podemos abrir 2 a la n? ¿Alguna idea? Este es más simple de entender. ¿Por qué no podemos abrir 2 a la n directamente? Es decir, 2. Debido a que si nos confirman alguno no podemos desplazarnos. No solamente eso, que tendríamos duplicados. Cuando se genera aquí, parada y espera, mandamos el 0 y no mandamos el 1, hasta que nos confirmen el 0 no podemos mandar el siguiente. Pero ¿qué pasa si mandamos el 0 y mandamos el 1 y nos confirman el 1? Mandaríamos nuevamente un segundo 0, que sería diferente información, pero número duplicado. El receptor recibiría dos ceros, que estarían bien porque son diferente información, pero los consideraría duplicados y lo descartaría. Entonces, por esa razón se manda 2 a la n-1, de tal forma que el 0 que llegue sea único. Y si no se confirma el 0, no se manda nada más. Cuando nos confirman el 0, mandamos el 1, y el 1 es único. Si no confirmamos el 1, no se manda nada más. Si se confirma, se manda el 0. Entonces, de esa manera, no tendríamos problemas de duplicados. Por ejemplo, en este caso, si mandamos el 0 y mandamos todo, nos confirman el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, hubiese buffer, volveríamos a mandar el 0 con diferente información, lo que implicaría una falla en la recepción. Reciben dos ceros, que implica dos informaciones diferentes, pero la consideraría como duplicados. ¿Está claro eso? Esa es la razón por la cual se manda 2 a la n-1. ¿Está bien? Sí. Para ventana deslizante tenemos dos formas de hacerlo. Vamos a utilizar un programa que nos permita escribir encima. El primero se llama go back n o retroceso a n. ¿Qué implica? En este caso estamos mandando información. Hemos mandado el 0, se recibe el 0. Hemos mandado el 1, se recibe el 1. Hemos mandado el 2 y el 2. Algo ha ocurrido en el camino, no llega. Hemos mandado el 3, llega. ¿Qué significa? Nuestra ventana tiene este tamaño. No, lo siento, no estoy con ratón. Se han agotado las baterías. Entonces, este es mi tamaño de ventana. He podido abrir hasta ese tamaño de ventana. Voy a desplazar de 9 en 9, por decir. Pero de esos 9 que he enviado, uno ha llegado con error. Todos los demás han llegado correctamente. Entonces, este también llega, este también llega, este también llega, este también llega. ¿Cuál es el problema? Yo me tengo que detener aquí. Entonces, ¿qué implicaría? Implicaría que mi ventana se va a poder desplazar en 9 posiciones, pero a partir de esta. Porque esta no me han confirmado. Ha llegado con error. Todos los demás pueden abrir confirmado, pero no puedo desplazar mi ventana y no puedo abrirla más porque mi tamaño máximo es 10, por ejemplo. Entonces solamente puedo mandar 9. Sería 3, 6, 8, 9, hasta aquí. ¿No? Vamos a olvidarnos un poco del asunto de los números porque aquí estaríamos mandando los duplicados, aunque nos hubiesen confirmado este. Este no nos han confirmado. Go back n o retroceso a n implica... No importa que hayas recibido todas las tramas, si hay una que ha llegado con falla, a partir de esa falla, todo lo demás se descarta. Y se vuelve a pedir desde la falla. Se pide el 2, se pide el 3, el 4, el 5, el 6, otra vez. Y es lo que está ocurriendo aquí, o sea, es lo que trata de mostrar el gráfico. No es que la trama tenía que mandar, por eso cuando he dibujado se repetían números, ¿verdad?
2 ha fallado. El 3 hasta el 8 se descarta. Entonces se vuelve a pedir 2, se vuelve a pedir 3, se vuelve a pedir 8 y así sucesivamente se va avanzando. Y se confirman la llegada de cada uno. Aquí se ha confirmado hasta el 1, aquí se empieza a confirmar el 2 para adelante. ¿Cuál es el problema? Si tuviésemos 100 tramas y la segunda falla y todas las demás llegan, 98 tendríamos que descartarlas y volver a pedir a partir de la segunda. Lo que no parece muy óptimo. Es una pérdida de tiempo, porque ya habían llegado las otras que estaban bien. Tenemos un segundo esquema que se llama Selective Repeat o repetición selectiva. Aquí fíjense otra vez que tenemos el mismo ejemplo. El 0 y el 1 llegan bien. El 2 llega con error. ¿Qué implica en este caso? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que se hace? Hay un error en el 2. Fíjense que aquí se había mandado del 0 al 5. Se recibe el 3, el 4 y el 5 y se las guarda. De tal forma que se pide la que estaba mal, pero ya no con un timeout, se pide con negative acknowledgement, una confirmación negativa. Se está pidiendo antes que el timeout se venza. Se pide el 2, llega el 2, se confirma y ya tenemos otra vez hasta el 5. Entonces pedimos a partir del 6 directamente y continúa el trabajo. Esta es más óptima. El gran problema de esta forma de trabajar es que se necesita recursos, buffer, que nos permita almacenar en recepción todo lo que va llegando. En el caso de los 100, todos los demás llegan, pero menos el segundo, los 98 después del 2 se guardarían y solo pediríamos el segundo. Llega el segundo y tenemos las 100 tramas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, Inge. Ok. ¿Alguna duda? Entonces tenemos dos formas de trabajar. Ventana deslizante. Go back N y Selective Repeat. ¿Me ayudas? Ok. Vamos a avanzar en un protocolo que ya es antiguo, que todavía se lo usa, ya es antiguo, no se lo usa en su magnitud. Se han hecho algunas adaptaciones, pero el protocolo original se llama HDLC. En Cisco se sigue manejando este protocolo, es la forma por defecto para hacer envíos WAN. Los que les ha tocado hacer la exposición de punto a punto se van a dar cuenta que por defecto está HDLC y tienen que cambiar a punto cuando quieran configurar. Ahí tal vez podamos ver un poco de esta información. HDLC es un protocolo que se ha derivado de un protocolo llamado SDLC, de IBM, de las redes SMA, y que la idea era, ya se acuerdan, que IBM con sus redes SMA han puesto a la ISO toda su información para que se estandarice y se cree OSI, se ha tardado demasiado, etcétera, etcétera, etcétera. HDLC era un protocolo que formaba parte de ese conjunto. HDLC tiene una particularidad. Con HDLC nosotros vamos a poder repasar todo el tema. Con un ejercicio vamos a repasar todo el tema. ¿Cuáles son los campos, la estructura de la trama HDLC? Primero, se tiene un delimitador. ¿Qué implica esto? Se tiene un flag byte de 8 bits, que es un 0, 6, 1 y un 0. Esto es framing. Al inicio y al final, la primera parte del tema. Podemos generar tramas. Luego tenemos un campo dirección, que en su determinado momento se ha utilizado. Actualmente no, no se lo utiliza. Y lo máximo que se maneja son 8 unos. Como elemento de dirección. Va para todos, broadcast. El alma, el corazón de este protocolo es el campo control, que maneja 8 bits y vamos a describirlos a continuación. Estos 8 bits de control nos permiten saber qué tipo de trama es. Existen tres tipos de trama: las de datos, las de supervisión y las tramas no numeradas. Las tramas no numeradas se encargan de la negociación inicial, de saber qué tipo de configuración vamos a utilizar, si vamos a manejar cifrado, no lo vamos a hacer, si se va a mandar algún tipo de contraseña, un montón de elementos de negociación, que no vamos a verlo en la práctica, porque ya no se usan
y no nos vamos a complicar en los ejercicios. Los ejercicios vamos a trabajarlos con dos tipos de tramas: tramas de supervisión y tramas de datos. Obviamente las tramas de datos son información que se manda. ¿Qué serán las tramas de supervisión? Primero, si hay una falla, puedo pedir que me retransmitan. Y si pido que se transmitan, puedo hacer esto utilizando dos mecanismos de metadata deslizante. ¿Cuáles son esos dos mecanismos? ¿Cuáles son esos dos mecanismos? Ni hace 5 minutos les he dicho eso. Go back N y el otro. Exactamente. Go back N y Selective Repeat. Entonces, de esa forma, con una trama de supervisión, yo puedo decir, volvíme a mandar esta trama que ha fallado o a partir de esta trama que ha fallado. Es así de simple. El primer caso es Selective Repeat y el segundo caso, Go back N, respectivamente. Otra cosa que puedo hacer con una trama de supervisión en el campo control es el control de flujo. Si ustedes recuerdan, es otro de los elementos importantes de este tema. Entonces, vamos a ver que simplemente cambiando algunos bits en este campo de control, podemos manejar tramas de datos, tramas de supervisión, que pidan repetición con Go Back N, que pidan repetición con Selective Repeat o que hagan control de flujo. Luego tenemos los datos, que pueden ser mayores o iguales a cero. Obviamente, mayores a cero entendemos que hay datos, pero ¿cuándo serán iguales a cero? Cuando la trama sea de supervisión. Si hay supervisión, no hay datos. Solo estamos pidiendo que nos vuelvan a mandar. Pero si ustedes recuerdan, también hay una forma de aprovechar que estamos mandando una confirmación de una trama para mandar encima nuestros datos. ¿Cómo se llama ese mecanismo? Piggybacker. Entonces, también se puede implementar piggybacker. Así que no necesitamos mandar una trama de supervisión para decir que ha llegado. Podemos aprovechar y mandar una trama de datos e internamente decirle o confirmarle que ha llegado. El elemento que se llama checksum es la forma en la que vamos a detectar errores. ¿Cuál era el mecanismo que utilizábamos, que les había dicho que se utiliza para detectar errores? ¿Cómo se llama ese mecanismo? Comprobación de redundancia cíclica. Exactamente, comprobación de redundancia cíclica, CRC. Y habíamos visto generadores de CRC que eran 12, 16 y 32. Les había dicho que actualmente se utiliza el CRC 32. Para este ejercicio, porque esto ya es antiguo, este protocolo, pero nos permite entender todo esto, vamos a utilizar un generador de la CCITT, que es el CRC 16, justamente, el CRC de la CSITT, que no es otra cosa de x a la 16 más x12 más x5 más 1, si no recuerdo mal. ¿Está bien? ¿Alguna duda sobre la conformación de la trama HDLC? Entonces, empecemos hablando del campo control, que es el corazón de este protocolo. Son 8 bits. Se dice que si empieza con un 0, estos 8 bits, se trata de una trama de datos o de información. Es la forma de diferenciarlo. Luego tenemos un campo secuencia. 3 bits. ¿Qué implica? Voy a numerar mis tramas. 2 a la 3 me da 8. Tengo 8 posibilidades de tramas. Es el ejemplo que les he mostrado con el video que he filmado de manejando ventana deslizante. Puedo manejar ventana deslizante hasta 8, un valor de 8 con 3 bits. Pooling final es algo que tenía que ver con sondeo en esa época, no lo vamos a usar, pero este campo es importante. El campo next también tiene 3 bits, significa que puede manejar 8 valores. Este es el campo que nos va a permitir hacer ACK, una confirmación con piggyback. Es decir, mandamos una trama de datos con la secuencia número 2
y le estamos diciendo, he recibido tu trama número 5. Estoy confirmando. ¿Por qué se llama next? Porque se coloca el siguiente valor. Es como decirle, he recibido la 5, pero espero la 6. Entonces, ¿qué voy a colocar ahí? La 6. He recibido la 2, pero espero la 3. ¿Qué voy a colocar en este campo? La 3. Por eso se llama campo next. ¿Ok? Como dice aquí, el campo next contiene un ACK con piggyvalue. Estamos utilizando piggyvalue. ¿Qué sucede si este campo de 8 bits empieza sus 2 bits con 1, 0? Entonces, a esto le decimos que es una trama de supervisión. Entonces, empieza con un 0, fácil. Trama de información. Empieza con 1, 0, es trama, perdón, trama de información con 0. Y trama de supervisión con 1, 0. Tiene los diferentes campos. Los otros 2 bits siguientes son una orden. 2 a la 2 es 4. Tenemos posibilidades de 4 combinaciones ahí. Otra vez tenemos polling final, no lo usamos. Y el campo next. Veamos orden. Si generamos esa combinación, la orden 00 es un receive ready. En la práctica es un ACK. ¿Qué estamos confirmando? Lo que ponemos aquí. Entonces podemos decirle 10 00 y aquí el 3, por ejemplo. Que le estamos diciendo, confirmo la 2 y espero la 3. ¿Qué pasa cuando tenemos un 10? Es receive not read. Entonces volvamos al 0. El 0, aparte de ser un ACK, también era un receive read. Este funciona en conjunción con este otro. Y entre los dos generan un control de flujo. Si el equipo A está mandando información al equipo B y el equipo A tiene más recursos que el equipo B se va a ver desbordado y le va a tener que mandar un mensaje de este tipo. Receive not ready. Le manda una trama de supervisión y le manda el campo orden con 10. ¿El equipo A deja de mandar? ¿Hasta qué punto? Hasta que el equipo B vuelva a mandarle un 00 con receive ready. En este caso y en este otro, no importa lo que vaya aquí, porque no se toma en cuenta. Puede estar con puros ceros, no importa. Si ponemos un 0, no es un next. 0, 0, 0, ¿verdad? Entonces, tenemos dos tipos que nos queda, el tipo 1 y el tipo 3. Si se manda 0, 1 en orden, es un reject, que no es otra cosa que un go back n. Estoy diciéndole, quiero que me vuelvas a mandar, aquí, 0, 1, esta trama. En este caso podría ser la 4. Entonces pongo 1, 0, 0, 1 y el valor en bits del 4. Y tiene que mandarme esa. Y luego pediría la 5, luego pediría la 6, luego pediría la 7. ¿Por qué? Porque estoy utilizando go back n. Si le mando 11... estoy haciéndole un selective reject. En este caso le estoy diciendo 1, 0, 1, 1, mandame la 4. Y ya no le voy a pedir la 5, la 6, la 7, porque ya han llegado. Solo estoy pidiéndole la 4. Entonces, fíjense cuán importantes son estos 8 bits. Puede ser una trama de información, si empieza con un 0, puede ser una trama de supervisión con 1, 0, y en este caso tiene 4 tipos de órdenes. Y con estas 4 órdenes vemos un ACK normal, vemos un control de flujo y pedimos retransmisión de tramas con go back n o selective repeat. ¿Dudas? ¿Dudas? Yo tengo una duda ahí. Cuando es 1-0, ¿qué tipo de trama dijo que era? Cuando empieza con 1-0 es trama de supervisión. Ya, muchas gracias. Y si empieza el 0 directamente el campo control, es una trama de información. Si empieza con 1-1, solamente es por saber, no lo vamos a usar, se maneja como trama no numerada, así se llama. Y estas se encargan de hacer negociaciones al principio de la comunicación. No lo vamos a usar porque los ejercicios de aquí no serían nada interesantes. Vamos a utilizar
Vamos a hacer un ejemplo. ¿Bien? Bueno, tengo... A ver, vamos a dejar de utilizar este esquema para que no nos perjudique. Estoy con puro trackpad y me va a costar un poco hacer los ejercicios, pero igual. Ya. Vamos a suponer que tengo que mandar... Esto es mi dato. ¿Está bien? Este es mi dato. Yo tengo que utilizar HDLC para mandar este mi dato. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Vamos, sugerencias. ¿Qué tengo que hacer? El entramado, Inge. Tengo que entramar, pero algo me falta primero. HDLC tiene una serie de campos. Tengo que rellenar esos tipos de campos. ¿Los delimitadores? No, los delimitadores se ponen al final. ¿Qué campos más tenía? Un campo llamado dirección. Y les había dicho que dirección tenía 8 bits. ¿Qué estaba con qué? ¿Qué valor era? Puro unos. 8, 3, 6, 8. Está bien. Esto es dirección. Luego, ¿qué otro campo era? El siguiente. Control. ¿Cuántos campos, cuántos bits manejaba control? Otros 8. Luego, ¿qué venía? Datos. Los datos son estos. Así que los voy a copiar. Luego, ¿qué venía? Algo que se llamaba checksum. Voy a necesitar más espacio, así que vamos a poner más pequeños estos. ¿Cuántos bits manejaba mi checksum? 16. 16, exactamente. Entonces vamos a ver si me alcanzan esos. Mi checksum maneja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16. Para otro color. Y ese es mi checksum. En la práctica, esto es HDLC, sin los dos delimitadores. Me faltarían los dos delimitadores para enviar. Pero antes de enviar, necesito generar. ¿Qué necesito generar? Necesito codificar. De momento solo tengo datos. No tengo el code word. ¿Qué necesito para el code word? Tengo M. Para tener el M, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué método hemos visto? Aquí tenemos el CRC de la CCITT, X a la 16, 12, 5, 1, como les decía. No estaba mal en memoria. Entonces, ese es mi generador. ¿Pero qué necesito para poder generar un code word?
primero puedo rellenar un poco mi información. En mi primer bit, si esto es una trama de datos, ¿qué debería ser la del campo control? Cero. Cero. Los tres siguientes bits, ¿qué deberían tener? El número de mi trama. ¿Qué número quieren ponerle? En bits, de 0 al 7. ¿Qué número quieren ponerle? ¿4? Okay, díganme en bits. 0, 1, 0. 0, 1, 0. Entonces, este es mi número de trama. Esta trama que estoy mandando datos va a tener este número. Si algo falla, con este número van a poder pedir que yo retransmita. Luego está el polling final. Este le vamos a dejar en 1. Y el campo next. En el campo next, ¿qué tiene que ir? El número de la siguiente trama. Número de la siguiente trama que yo he recibido. Significa que estoy utilizando ACK. ¿Cómo? ¿De qué tipo? Con piggyback. Entonces voy a suponer que he recibido la 010. Estoy confirmando con la 011. Esta es la confirmación que estoy haciendo de la trama que yo he recibido. Este es mi número de trama que yo estoy mandando. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? ¿Está ahí? Ya habíamos recibido antes la trama, la 10. La 10, y estamos recibiendo ahora la 4. Esta sería la 4. No, no, no. Estoy queriendo mandar esta trama. Por eso, la 4. Estoy queriendo mandar. Y he recibido la anterior a esta. Por eso estoy confirmando. Yo soy B. Un A me ha mandado algo. Estoy confirmando con estos tres que yo lo he recibido y espero la 11. Pero mi número de trama es esta. Yo estoy mandando, aprovechando. Tengo que confirmar lo que es ese video. ¿Estamos bien? Sí. Ok. ¿Con qué lleno el checksum? ¿Con qué lleno el checksum? Según mi teoría, voy a utilizar el generador de la CRC CCITT y mi campo control de la HDLC, cuando es datos, aquí tengo dirección, control, datos y checksum de 16 bits, ¿verdad? Entonces, ya he llenado con 0 mi número de secuencia y el número next, y he llenado la dirección, me he llenado con 8 unos. Y tengo que generar mi code word a través del generador polinómico de la CRC-CITT, que había sido x a la 16 más x11 más x5 más 1, como dice la teoría por aquí arriba. ¿Dónde está el CRC? No es 11, 12. X a la 16 más x12 más 5 más 1. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué debería llenar en ese valor del checksum? ¿Cómo genero CRC? ¿Cómo codifico con CRC? Tengo que aumentar ceros. ¿Cuántos ceros tengo que aumentar? ¿16 ceros? Exactamente. 16 ceros. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer ahora? Dividir entre el generador. Tengo que codificar. No tengo todavía code word. Tengo solo datos. Y mis datos yo podría considerar los que son todos estos. Porque estoy generando una trama HDLC. Estos son mis datos.
El payload o la carga útil es esta. Pero todo esto es dato o información, si quiere. Y aquí está redundancia. Pues necesito generar cuáles son los valores de redundancia. ¿Para eso qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Están perdidos. Dividir entre mi generador. Mi generador es x a la 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Este es mi generador. Voy a hacer ese 63. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Voy a ponerle un color, no sé. Y este lo voy a poner. Este es G de X. El CRC de la CCI de T. No es otra cosa que X a la 16. Más X a la 12. Más X a la 5. Más 1. Muy bien. Si tienen alguna duda hasta ahí, hablen o callen para siempre. ¿Dudas? No hay dudas. Empezamos la operación. Ayúdenme, voy a tratar de hacerlo rápido porque es bastante... ¿Qué tengo que poner ahí? Cero. Uno. Uno. Uno, cero, uno, 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 cero, cero, uno, 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 cero, uno, uno, cero. Bien, voy a volver a copiar esto. Es mi generador. Aquí me falta bajar uno. Estamos haciendo. Nuevamente aquí tenemos, pero, bueno, vayan ayudándome, pueden ir revisando y si me equivoco, me avisan. Esto baja hasta aquí, ¿no? Copiar esto. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, está bien. Tenemos todo eso. Entonces, dejamos copiar. Sí. Vamos. Vamos a bajar este otro. Bien.
Bien. Estamos otro más. Sí. Es muy mecánico, nada difícil, pero bueno, es una forma de ver lo que realmente hacen los protocolos que funcionan en la red. Vamos a alcanzar hoy en la mañana, creo que es a mandar esta trama, y esta tarde la vamos a recibir. Vamos a actuar del otro equipo y vamos a ver qué tiene que hacer para recibir. Tenemos un error ahora. Podemos botar bien mal la cosa. Vamos a fijar cuántos líderes más ya estamos bajando. Aquí no puedo ver la parte superior. ¿Cuánto había faltado?
Faltan. Uno más, sí. ¿El último? Sí. Sí. Es el último. ¿Qué implica entonces? ¿Qué es lo que está aquí abajo? Más procesivo. Esto es procesivo. ¿Qué hacemos con residuo? Simplemente hacemos un XOR. Con lo que acabamos de considerar como dato. Nuestro code word reemplaza, nuestro residuo reemplaza lo que estaba aquí como checkson. Vamos a poner el dato también para que. Este es nuestro code word. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Ok, ya tengo mi code word. ¿Qué tengo que hacer para volverlo trama y para mandarlo? ¿Qué tengo que hacer para mandarlo? Añadir el delimitador, Inge. Añadir delimitador. ¿Qué más tendría que hacer aparte de añadir el delimitador? ¿Hay algo más que tenga que hacer? Revisar la cantidad de unos seguidos. Exactamente. Eso es lo que tengo que hacer. Y en mi caso hay 5 unos seguidos. 5 unos seguidos. Y aquí también. Dos lugares. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pongo un 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un 0. Este es mi delimitador, lo voy a pintar de otro color. Ya no tengo colores muy, muy interesantes que pueda mostrarles. ¿Se nota? Y empiezo a copiar. 1, 2, 3, 4, 5. Lo máximo que puedo copiar es eso. ¿Qué tengo que poner después? Tengo que poner después. Un cero. Ya este lo voy a pintar de rojo porque este estoy insertando. ¿Está bien? Entonces, otra vez vuelvo aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo, otra vez, vuelvo a contar. 1, 2, 3. Nada. Nada. 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Me ha topado otra vez eso. ¿Qué tengo que hacer? Insertar un cero. Otra vez lo pinto de rojo. Hasta aquí era, ¿no? Sí. Entonces de aquí vuelvo a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez. Fíjense cómo que estoy aplicando todas las teorías que he visto en el tema. ¿Dónde era? 1, 2, el 0 del 5. Este, ¿no? Ahora esto empiezo. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5. Justo al final. Al final tengo otra inserción de un bit. ¿Qué me falta ahora? Para que se genere la trama, ¿qué me falta? Delimitador. El delimitador al final. Y listo. Ahora tengo mi trama completa. Mi trama HDLC. Esto me está permitiendo mandar una carga útil. Mi carga útil simplemente es esto que está en blanco.
Todo lo demás lo necesito aumentar porque es parte del esquema y me permite saber a dónde va dirigido, qué es lo que está haciendo, qué tipo de trama es, qué número es, etcétera, 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 etcétera. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Lo que vamos a hacer esta tarde, voy a guardar este archivo Excel, es recibir esto. O sea, lo que acabamos de hacer es mandar algo. Vamos a recibirlo y vamos a verificar que llegue bien. Vamos a generar un error y vamos a verificar que esté mal y tenemos que volver a pedir. Es decir, tenemos que volver a generar la trama. Sabemos muy bien que HDLC nos permite hacer todo esto. Entonces tenemos que utilizar los diferentes elementos del HDLC para entender esa teoría. ¿Dudas? No sé, tenemos, sí, tenemos muy poco tiempo como para poder recibir. No nos va a alcanzar el tiempo. ¿Dudas? ¿Qué hemos hecho? Repasemos. Teníamos una carga útil o dato que mandar. Era esto, muy pequeño. Entonces, hemos tenido que incorporar los elementos o campos de HDLC. 8 bits de dirección, 8 bits de campo control. El primero empieza con un 0, significa que es trama de información. Luego hemos numerado la trama. A pedido de ustedes le hemos puesto el número 10. Pulling final, se pone en 1 o se pone en 0, no importa, no lo usamos. Y los últimos 3 significa que estamos utilizando ACK con piggyback. Estamos confirmando que hemos recibido la 10 y estamos esperando la 11. Luego aparece nuestra carga útil y necesitamos generar el CDC. Para esto aumentamos 16 ceros, porque el CRC que estamos utilizando es el CRC CCITT. X a la 16 más 12 más 5 más 1. Un grado de orden, perdón, de 16. 16 ceros. Entonces lo que hacemos simplemente es hacer la división respectiva y generamos un residuo. Este es nuestro residuo. Este residuo se reemplaza en los 16 ceros que hemos aumentado y ya tenemos nuestro code word. Ahora ya tenemos el code word para mandar, pero no se manda el code word, se manda una trama. Para que se genere la trama, ponemos un flag de inicio y un flag de final, que son 0, 6, 1 y un 0, e insertamos un 0 cada 5 unos. Y eso es lo que se manda. Esto es lo que se manda como tal. Esa tarde lo vamos a recibir, vamos a hacer el proceso inverso y vamos a verificar que ha llegado bien. Y podemos utilizar esa carga útil. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a generar un error y vamos a verificar qué se tiene que hacer cuando detectamos error. ¿Dudas? ¿Preguntas? Disculpe. Dime. Inge, en la parte de control, ¿esa partecita podría dar otro ejemplo? Digamos que se le puede asignar entre los 3 bits, que sea el 001, el siguiente que llegue tendría que ser el 010. Así, en esa secuencia, sí o sí, el siguiente tendría que ser. Ya, a ver, primero estamos hablando de una trama de información. Este número de secuencia se genera aleatoriamente en el emisor. Ustedes van a verlo mejor cuando se genere TCP/IP, cuando veamos el protocolo de transporte, porque en la práctica ahora se hace en el protocolo de transporte. Y no se utiliza 3 bits. Podemos mandar 65.535 tramas. Así que manejamos 16 bits para el número. Pero imagínense hacer un ejercicio con 16 bits. Entonces estamos utilizando un protocolo antiguo, pero que nos da una buena pauta de cómo entender. Justamente estamos utilizando 3 bits. En la práctica, ¿qué estamos haciendo? El segundo video que teníamos, este. Donde manejamos 8 valores para mandar nuestro número de trama. De los cuales podemos mandar hasta 7. Esa es la idea. También la parte de la ACK se manejan otros 3. Significa que también puedo manejar 2 a la N-1 valores. ¿Para qué sirve la ACK con Piggybagger? Para decirle, te estoy mandando datos, información, pero estoy aprovechando para confirmarte lo que tú me has mandado antes. Entonces, si yo empiezo con la 1, mi secuencia, la siguiente trama que mando tiene que ser la 2, la subsiguiente la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, y vuelvo a la 0. Y otra vez mando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0.
Pero este cero que estoy mandando en segundo o tercer lugar es diferente al cero que he mandado en primer lugar. Justamente para eso me sirve el 2 a la n menos 1. Si yo te utilizo trama de supervisión, ¿para qué me sirve que empiece con 1, 0? Para decirle que he recibido bien. Puede que yo no tenga nada que mandar y solo quiero confirmar. Entonces, ¿cuál va a ser mi orden? 0, 0. Puede que hayas recibido mal. Entonces, le puedo mandar un 0, 1 o un 11. Y en el campo next le digo cuál está mal. Eso es lo que vamos a hacer esta tarde. ¿Dudas? Ingeniero, una pequeña duda con respecto a los grupos que no tienen tema, cuando